Los saludo con mucho gusto desde el Mercado Municipal Lomas de la Selva, exactamente en el Café La Selva. Está conmigo Arely Salgado, que nos va a platicar un poquito más, pues también de estos 29 años que ya tienen aquí en Morelos y en este mercado. Platícanos qué clase de cafés venden aquí y sobre todo las características. Tiene como un proceso natural, variedad, diferentes propiedades. Tiene cierto proceso desde el corte, cuando lo limpian, se pone a mortear, lo dividen, hacen la clasificación de granos, hacen la selección de granos también, ya sea tipo gourmets, planchuelas. Ya de ahí se varía diferentes regiones, lo que son Veracruz, Chiapas y Oaxaca. Variedades que tenemos son las de planchuela, caracol, márago, pluma de Oaxaca. Tuestes que damos nada más son tuestes medios y tueste oscuro. La preparación de cada grano es diferente. Y también algo que hay que resaltar, sin duda, porque todos en algún momento tomamos café, son las bondades. Platícanos un poquito de las bondades del café. El café tiene muchas propiedades, tanto como antioxidantes, te ayuda a lo que es activar el cuerpo. Y también antes de salir a la venta, pues hay todo un proceso. Atrás de nosotras está este tostador. Platícanos un poquito cómo es el proceso, cómo trabajan antes de pues darlo a la venta. Primero lo que se hace pues a la apertura es revisar, checar qué es lo que tenemos en el transcurso del día, qué es el que tienen que preparar, para ver qué tuestes se van a realizar en el transcurso de la mañana, cuántas, ahora sí que es por tueste, y a la preparación para ya sea restaurantes, hoteles, atención al público en general, a la venta del mostrador, ya que la gente viene a disfrutar su café, les gusta ya sea tipo americano, tipo express, o tipo lo que es árabe o turco. Cada café o grano tiene diferente propiedad. Por ejemplo, lo que es el planchuela, lo que manejamos en un tueste medio, es dulce, es aromático, no es amargo, tiene sabor. Lo que es el tipo caracol, que es una variedad de Veracruz, es un tueste medio. Tiene propiedad de que tiene mucho aroma, pero también tiene un poquito de acidez. A veces lo compensamos con otra mezcla, con planchuela y caracol, para que tenga buen sabor a un americano. Oye, qué importante todo lo que nos estás comentando, y sobre todo que conocer un poquito más el proceso de este café tradicional, que no se compara con estas marcas comerciales que se conocen a través de todo el mundo, pero que sin duda es mejor consumir un café tradicional. Un café tradicional, y aquí al mismo tiempo pues no manejamos lo que son conservadores, todos los días se tuesta, no almacenamos, no manejamos lo que son conservadores más que nada, y eso es lo mejor porque va al día y tiene muy buen sabor, y la gente lo que le agrada de eso sí. También. Y algo que hay que resaltar es que de este lado estamos en el proceso, pero de aquel lado... también lo podemos consumir y también pues dan este servicio, incluso hay unas mesas donde podemos venirnos a tomar un delicioso café dependiendo del que usted vaya a elegir. Sí, aquí la gente viene a tomar su café, una taza, ya sea americano, expreso, cappuccino, que son lo que preparamos a la atención a las mesas para degustar de un buen café. Pues es todo un trabajo, sin duda, por eso llevan 29 años aquí presentes en este mercado municipal Lomas de la Selva, y que vengan muchos años más, porque además es todo un equipo trabajando para darles calidad a todos los morelenses. Arely, algo que nos tienes que compartir son los números telefónicos y también los horarios que maneja el Café La Selva. Aquí horarios que manejamos son de lunes a viernes de 8 a 6 de la tarde y los días sábados de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Los días domingos es de 8 y media a 3. Con gusto se les atiende aquí en Café La Selva, y los teléfonos de aquí es el 317-5821. Muchísimas gracias, Arely, por recibirnos, por estar aquí en este Café La Selva, y sobre todo pues que tiene muchos beneficios el café, ya lo hemos platicado muchas veces, en vida saludable, antioxidantes, pues los nutriólogos también lo recomiendan, una taza de café al día, pero qué importante que sea un café tradicional. Vengan aquí en Café La Selva, aquí en el Mercado Municipal Lomas de la Selva, que van a encontrar una buena atención y sobre todo café de calidad.